Buenos días, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí en representación del director de Fomento Social, Fernando Perón Escalante. Básicamente lo que se trata es de que les platique un poco de la relación ya larga que Fomento Social Manamet ha establecido con los pueblos y comunidades indígenas. El propósito de Fomento Social Banamex desde su creación fue contribuir al desarrollo de nuestro país a través del impulso a acciones y proyectos que mejoraran las condiciones de vida de los grupos vulnerables de nuestro país y especialmente de las regiones y comunidades con mayores carencias. Este propósito ha marcado desde entonces una ruta en la que hemos realizado acciones y proyectos distintos y hemos tenido la oportunidad de colaborar y de crear una relación estrecha con muchas comunidades étnicas de nuestro país, mayormente en regiones que están clasificadas como de alta y muy alta marginación y que son las que muestran los mayores rezagos económicos y sociales. Todos los que trabajamos en Fomento Social Banamex hemos aprendido muchísimo de nuestros proyectos. En ellos se han sumado esfuerzos para apoyar el desarrollo de comunidades a través de proyectos productivos, de proyectos de educación, de vivienda, de infraestructura, de servicios, de creación de empleo y muchas otras cosas. Otro tanto podemos decir en cuanto a nuestro aprendizaje de la colaboración que hemos realizado en la difusión y conservación de algunas de las valiosas creaciones y aportaciones culturales de los pueblos indígenas. Es indudable que los buenos resultados que hemos conseguido en algunas de estas acciones constituyen uno de los más importantes motivos de satisfacción para Fomento Social Banamex. En muchos proyectos hemos tenido el privilegio de colaborar con la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología de Historia, ahora con el Museo Nacional de Antropología. Hemos colaborado también con muchos gobiernos estatales, con universidades, con grupos de empresarios, consejeros ligados a Banamex, y así como con cooperativas indígenas y con numerosas organizaciones sociales y comunitarias. Todo esto con la idea de sumar esfuerzos y recursos que multipliquen resultados. Esto nos ha permitido intervenir en proyectos en la región Otomitepegua del estado de Hidalgo, en la Sierra Norte de Puebla, en la Mixteca Oaxaqueña, en la Sierra Tarahumara, en la zona Mazahua del Estado de México y de Michoacán, y en numerosas comunidades de distintas etnias de Chiapas, Yucatán, bueno, en Yucatán con mayas todas, y Oaxaca. Esto por mencionar solo algunos. Estamos convencidos de que nuestras comunidades étnicas están entre las que más apoyo requieren y a la vez entre las que más merecen nuestro esfuerzo y nuestro reconocimiento. Sus aportaciones en muy diversos campos han sido innumerables y continúan siéndolo en el presente. No solo porque representan una de las grandes reservas morales de nuestro país, sino porque sus obras culturales no son folclor del pasado, continúan contribuyendo creativamente a la diversidad y a la riqueza de México, y porque además están a cargo, sin que se les haya reconocido, de algunos de los más importantes esfuerzos de cuidado y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad de nuestro país. Cuando se organizan y tienen proyectos viables y cuando tienen acceso a los apoyos que requieren, son tan propositivos, compositivos y productivos como cualquier otro grupo social de nuestro país.
por todo esto, es un motivo de satisfacción para Fomento Social Banamex participar y contribuir a la realización de estas jornadas de fiesta, música y canto de los pueblos indígenas que organizan el Museo Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y estamos convencidos de que servirán para que el público se acerque a una más de las valiosas contribuciones de estas etnias a nuestro país. Gracias. Muy buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a este Museo Nacional de Antropología, casa de nuestra memoria y hoy también casa de nuestras tradiciones y de las culturas vivas que estaremos a punto de ver próximamente. A nombre de nuestro director general, el licenciado José María Campos, les doy la bienvenida, agradezco su presencia, agradezco la presencia de todas las instituciones que están hoy con nosotros, tan importante. El trabajo interinstitucional que estamos haciendo, tanto con el INALI como con Fomento Social Banamex, como con CONAPRED, creo que es un punto de lanza en muchos sentidos para descubrir algo que es muy importante en este año que estamos festejando el bicentenario de nuestra independencia, el centenario de nuestra revolución, es la posibilidad de la otredad, de vernos en el espejo del otro para poder reconocernos a nosotros mismos. Sin los pueblos originarios, sin las etnias, sin esas 364 variantes lingüísticas, sin esas naciones que conforman a la nación mexicana, no seríamos quienes somos y sin duda no podremos avanzar hacia el futuro. Me pareció muy importante el mensaje del presidente de CONAPRED al respecto de esta tara que hay en las cabezas de algunos que impiden reconocer al otro en sí mismo, de poder verle a los ojos y reconocer que es exactamente igual que uno mismo, nada más que está vestido diferente, que habla diferente y que tiene un color de piel diferente, pero sin duda es exactamente igual a cualquier otro. Es un orgullo, un privilegio poder colaborar con todas estas instituciones constantemente. Y yo creo que el mensaje más importante en este caso es cómo debemos observar estas fiestas, cómo debemos acercarnos a estas fiestas. No desde la perspectiva del folclorismo, no es un espectáculo, son tradiciones vivas que representan lo más importante, lo más vital, lo más profundo que hay en los pueblos indígenas. Me parece muy importante para toda esta prevención de la discriminación que mencionaba Ricardo Antonio Lucio, algo que queda claro y que fue muy importante aquí. Ninguno de los participantes en esta mesa dijo algo que acostumbramos, que es lamentable y terrible, que son nuestros pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no son nuestros, y esta es una de las primeras cosas que tenemos que quitarnos de encima, que tenemos que entender y que tenemos que mirarlos a la misma altura, a los ojos y desde la perspectiva social y en la que están inmersos. Para el Instituto es un placer y un privilegio poder recibir a todos estos grupos que presentarán sus fiestas y tradiciones en esta Casa de la Memoria, que ahora también se convierte en una Casa de la Memoria viva, de la memoria actual, de la memoria del país que está avanzando hacia el futuro y que sin ellos sería imposible hacer.